se encuentra mi compañero Ricardo Peláez. ¿Cómo estás, Enrique? Un placer saludarte y esperando que tengamos un partido cargado de emociones. Esta es una ocasión en que los jugadores saben que no deben fallar, dado que el resultado de hoy será de gran trascendencia, Ricardo. Siempre será importante avanzar, importante sumar, pero desde luego jugar mejor cada día, y eso es lo que los técnicos y desde luego la afición espera. El árbitro hace sonar su ocarina. ¡Enorme oportunidad! Le pegó tan alto que tiró hasta un sopilote y lo dejó atarantado. No había mucho espacio para poder trabajar ese disparo. ¡Buen cabezazo! ¡El trayazo desde muy lejos! Tiro de esquina para Grecia. Los jóvenes deberían de tomar nota de cómo lo hace. Colocación antes que fuerza, precisamente en la base del poste. Y exactamente lo que hacía. Un gol con gran clase. No le gustó eso al árbitro. Está concediendo un tiro libre. No podían haber escogido mejor posición ellos mismos. Va a buscar el gol, es un buen tirador. Esta es una buena oportunidad. Una tajada extraordinaria del arquero que mostró que es un gran señor. Sin duda le ayudó al portero que el tiro viniera desde una posición tan incómoda. En la mitad del partido vamos 1-0. Seguramente deben sentirse muy contentos de su actuación en esta primera mitad. Generaron mejores oportunidades en mayor número y las concretaron. La mantiene fuera. Esquina para Grecia. Me parece que el árbitro le perdona la vida por esta barrida que fue tremenda. Solo indicó el tiro libre. Es un juego peligroso, muy peligroso. Por lo menos era de amarilla, ¿no? Buen pasecito para meterse. Una oportunidad nítida. Tira con posibilidad, pero la pelota abre. Por la razón que quieras, Enrique, pero un jugador grande la hubiera metido. Saque de meta. Una opción clara. Asolamiento el poste. Es una ley de la ventaja del árbitro, bien aplicada en mi punto de vista, pero finalmente el disparo va desviado. Seitarín. Ahí está golpeando. Falta. Seitaridi recibe. Karagounis. Vasilis. Ahí va con el balón cruzado. Una pelota amenazante en el área. Despejó tranquilo. ¿Piensan ustedes que puedo hacer ahora? Seguramente lo puedo notar. Tapón oportuno, claro y nítido. Ese es el silbatazo final. La victoria de hoy quiere decir que podrían calificar a la siguiente fase. Habrá que esperar. El portero mantuvo un gran nivel en esta victoria. Su equipo gana y me parece muy merecidamente.